surprise, motherfucker. Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Zolocotroco, bienvenidos a un nuevo vídeo de 3 ataques 3 estrellas, aunque en esta ocasión serán 4 ataques, puesto que he estado estos días bastante liado con exámenes, tengo pues unos poquitos esta semana y por eso no he podido subir vídeo con tanta frecuencia. Aún así, he aprovechado este ratito de viernes para dedicarlo a vosotros y poder subir este vídeo con unos ataques bastante buenos que quiero mostraros en esta ocasión un ejército estándar con el que podéis planear prácticamente hoy por hoy a cualquier ejército de Ayuntamiento 9. Se trata del Golalum, muchos de vosotros ya lo conocéis, ya he traído vídeos al respecto, pero quiero que veáis una combinación de ejército estándar, ¿vale? Muchas veces si no sabéis con qué tropas, qué variantes llevar, pues os quiero traer aquí lo que sería el canon, ¿vale? Para que vosotros a partir de aquí podáis introducir modificaciones o llevar este ejército tal y como vais a ver en las repeticiones. Fijaros que en este ataque que estoy realizando yo no voy a llevar ni castillo del clan, con lo cual llevo un veneno menos y los boleros, que es el ejército estándar. ¿En qué consiste? Pues ahí lo estáis viendo, ¿vale? En llevar 2 golems para tanquear, 6 magos, entre 14 o 15 globos, una arquera creo, una curación, una rabia y bueno, 5 o 4 aceleraciones o un salto dependiendo de la dificultad de los antiaéreos. El concepto básico, sencillo, matar la reina como estáis viendo que he hecho y poder con el kill squad y los boleros lo suyo es matar 2 o 3 antiaéreos. Con 2 es suficiente, fijaros aquí. Bueno, que he entrado por esa zona porque no llevo boleros, pero sé que desde ahí mi reina, que es una reina al nivel 30, va a poder destrozar ese antiaéreo. Aún así, como digo, los boleros lo hubieran hecho mucho antes y la rabia hubiera ido ahí, incluso la curación. La curación, como digo, podéis variarla, ¿vale? Y bueno, si no lleváis curación, podéis llevar un salto para favorecer que los boleros entren al centro. Una vez realizado esto, fijaros, 2 sabuesos primero al primer antiaéreo, siempre en contra del controlador aéreo, ¿vale? Fijaros ahí cómo he entrado de espaldas a ese y ya, bueno, en este punto soltamos la curación que me he ahorrado porque no lleva boleros, la rabia en la zona en la que más concentración de defensas que daño por segundo hagan, como es el caso de los Teslas o las torres de mago o las ballestas, y después pues vamos soltando los globos en paquetito, fijaros que de modo sencillo, por el resto de defensas. Fijaros que siempre está bien guardarse un globo, como he hecho yo. Si el ataque va bien y sabéis ejecutarlo, es tan holgado y tan destructivo que podéis reservaros uno, incluso 2 globos. Así que fijaros como en este caso me he guardado un globito para la defensa, porque al llevar solo 6 magos para el kill squad, pues siempre podéis quedaros cortos, ¿vale?, a la hora de terminar la limpieza. Fijaros aquí que ese rey casi me entretiene un poquillo y pierdo el tiempo, pero aún así fijaros que controlando la parte de la incursión y sobre todo el fly podéis plenar cualquier cosa. Fijaros en esta ocasión una base típica de internet que muchos de vosotros igual intentéis con valquirias o montapuercos, y esta base defiende muy bien contra esos ejércitos, pero contra la Loon es totalmente pues no tiene nada que hacer, ¿vale? Fijaros aquí que bueno, he hecho un fail de rompemuros, ¿vale? Como habréis podido observar. Aquí, evidentemente, pues con un ataque bien ejecutado, el mortero no hubiera matado los rompemuros. Y ahí veis que los boleros se hubieran centrado desde el inicio. Sin embargo, por fin se redirigen y ahí va. Soltamos la curación, la rabia para los boleros. Y fijaros que prácticamente me he gastado casi todo en el kill squad, ¿vale? ¿Por qué no llevo aquí ese salto? Porque los boleros desde esa posición llegaban perfectamente a donde estaban 2 antiaéreos y la reina. Bueno, fijaros aquí qué troleo, es increíble, yo no sé cómo puede ser tan superdotada la reina del rival para haberse escondido detrás de un muro, eso la mía desde luego que no lo hace. Y bueno, pues casi se me complicó un poquillo por lo de la reina, pero fijaros que ya hemos matado a la reina enemiga, castillo enemigo, 2 antiaéreos y ahí van, en paquetitos los globos. ¿Qué ocurre? Que aquí pues igual habría que haber empezado por el otro lado, porque el soplador está mirando de cara a nuestros globos. Como digo, hay que atacar siempre en contra, de espaldas al soplador. Lo que pasa es que yo tenía ya en mente la idea de atacar la base por ahí y no supe improvisar en ese momento. Había pensado atacar por ahí porque los globos, o sea, los boleros y la reina, pensé que podrían tumbar ese antiaéreo. O sea, perdón, ese controlador. Fijaros que aún así pues el ataque es una bastada, es súper eficaz y como pues
prácticamente me han sobrevivido todos los globos, no sé si me ha caído alguno con alguna bomba, y el detallito final de siempre guardarse un globo para soltarlo en la zona más alejada. Aquí me ha sobrado muchísimo tiempo y fijaros que es una forma de arrasar una aldea por completo en apenas 2 minutos, ¿vale? Así que, y encima son aldeas al máximo, con lo cual tener muy en cuenta este tipo de ataques. Fijaros aquí otro muy buen ataque de Damian, le mando un fuerte saludo, co-líder del clan ya. Así que nada, bueno, lo mismo. Fijaros aquí que Damian tiene alguna variante, ¿vale? Fijaros que por ejemplo lleva una aceleración menos para incluir el detalle de un hechizo de esqueletos. No lleva curación, pero sí lleva salto. Fijaros aquí qué pasa si la base es anti-3 estrellas, como este caso, y está bastante bien hecha porque tiene los antiaéreos muy alejados de la reina, ¿vale? De este modo tenemos que sopesar. Bueno, también ha fallado un poco creo que con los rompemuros, ahí el rey los destroza ya y abre ese muro. Y entonces es mejor matar 3 antiaéreos, como en esta ocasión, a matar un antiaéreo y la reina. ¿Por qué? Porque con el fly y el ejército de esqueletos, el hechizo de esqueletos, podéis destrozar a la reina, fijaros ahora, veréis, de una manera muy solvente. Entra como os decía, ahí mete el rey, mata encima al controlador aéreo y ahí van a caer las defensas antiaéreas, ¿vale? Bueno, aquí lo explota ese golem y mata la última antiaérea, pero de todas maneras teníamos la reina por detrás, que se ha encargado de eliminar también el ayuntamiento para terminar con toda esa zona central. ¿Qué nos queda pues? Un antiaéreo. Y entramos por la zona, muy bien Damian, aquí ese detalle, ¿veis? Por la zona más alejada. ¿Por qué? Porque además la ballesta estaba distraída con nuestra reina, ha conseguido prácticamente salvarla y así va arrastrando el sabueso de lava todas las bombas. Hay que formar una L, fijaros, ha soltado un sabueso desde las 12 y otro desde las 9. Forman una L, se juntan y los globos ya empiezan a ir en paquetitos detrás. Y aquí viene el detalle, fijaros cómo, bueno, quizás por unos segundos habría que soltar antes los hechizos. Fijaros ahí justo cuando explota el sabueso, que comienzan los sabuesines a disparar a la reina, Damian está aquí ocupado pues soltando el resto de aceleraciones, ¿vale? Es complicado y ahí perfecto suelta ese ejército de esqueletos y después el veneno. Si lo hacéis, intentar hacerlo al revés, ¿vale? Porque si soltáis el veneno, bajáis el daño por segundo que hace la reina y los esqueletos la van a matar más fácilmente. Aún así, fijaros qué atacazo, ¿eh? No ha hecho falta ni matar a la reina, por eso digo que está súper OP este ataque, porque ya no hace falta ni en el kill squad matar a la reina. Fijaros que mientras esta está ocupada disparando globos o sabuesos, con un ejército de esqueletos y un veneno podéis encargaros de una reina pues de nivel 25-30 como vosotros queráis. Y en este caso es una aldea anti 2 estrellas de las más tradicionales. La otra es anti 3 estrellas pura, digamos más moderna, y esta pues es una de las antiguas. Fijaros cómo de nuevo creo que llevan pues... Es un poco, pues, lleva variantes, ¿vale? Fijaros que Damian no, como digo, lleva el mismo ejército que antes, que es una variación del canónico que os he traído yo al principio. Empieza a limpiar, 2 golems como siempre, y una vez que distraemos al mortero por un lado, la torre de magos por otro, suelta los rompemuros. Lleva 5, yo quizás hubiera llevado 4, 3 suelo llevar si te quieres arriesgar un poco más y que no haya ninguna bomba pequeña. Y bueno, el procedimiento es el mismo, y va con el kill squad para eliminar los 2 antiaéreos, como veis, la reina y el castillo enemigo. Bueno, el ataque prosigue, súper destructivo, como veis. Aquí, por ejemplo, veis que no lleva curación, lleva el salto porque la incursión es tan fuerte que esos boleros pueden acabar incluso con otro antiaéreo más. Fijaros que ha penetrado en el centro perfectamente, la reina ya está en el medio y va a eliminar ese antiaéreo. Casi con un poco de suerte, yo creo que quizá con reyes más altos, tumbaba el otro. Pero por el tiempo y tal, comienza ya con el fly. Fijaros, como digo, de nuevo los 2 sabuesos en L, al primer antiaéreo, bueno, en este caso el único, ¿no? Uno desde las 12 y otro desde las 3. Y los globos los va soltando por detrás. Ahí llega esa teslazón bastante molesta y siempre hay que guardarse o una rabia o una aceleración. Fijaros aquí el detalle de los esqueletitos, ¿vale? No había reina arquera que eliminar porque ya la ha matado el kill squad, pero con los esqueletos podemos distraer a la zona que más daño por segundo hace, que es la teslazón. Le ha sobrado incluso un sabueso de lo bien ejecutado que está el ataque. Con lo cual, fijaros cómo, bueno, le ha sobrado un sabueso, utiliza esa aceleración a modo de, bueno, medio swag, medio ayuda, y con el globo que le quedaba limpia por la parte superior los edificios que le faltaban. Un atacazo, como digo, con un ejército bastante sencillo una vez que adquieres práctica. Y bueno, os recomiendo a todos realmente que realicéis este tipo de ataques. Si no sabéis cómo hacerlo, o sea, si no sabéis qué ejército llevar, esta es vuestra guía, pequeña guía, para que veáis, como digo, qué ejército, qué tropas hay que llevar para hacer este ataque estándar que funciona perfectamente ahora mismo en Ayuntamiento de nivel 9. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Siento la inactividad en estos días, pero bueno, voy a intentar seguir subiendo con frecuencia los vídeos
que, como digo, viene una guerrita muy top que os voy a subir en estos días. Seguirme en Twitter a los que no lo hagáis, Zoloco Oficial, que me lo hice hace, pues nada, una semana apenas. Y lo dicho, darle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo.